Hola a todos, aquí estamos con la siguiente parte de ruleta. Nos pasamos de balde en la parte anterior y bueno. Exacto, solo hemos tardado un mes en continuar la siguiente parte por circunstancias de la vida, pero bueno. Y hay que hacer un 39. Tira la ruleta, ahí lo ves bien en grande. ¡Tira la ruleta! 221. Vale. Le voy a dar otra vez porque soy un... Oh, vaya, que ya has tirado la ruleta, no te deja. Así que copiar posición. Oh, tienes que copiar la posición sí o sí. Oh. Pues ya está. Copiar. Nos vamos al código. Cosa que no podemos hacer en los exámenes. ¿Qué hacemos así? Digo, sí. Ve dando el botón, te copian el portapapeles. Qué bonito, ¿no? Qué guapo. Ya no tenemos que hacer... Oh, voy a arrastrar así, clic derecho. No, ya no, ahora le das clic y ya. Tampoco se puede hacer control A y luego control C, no... Y bueno. Ah, bueno, no pasa nada. Aquí vamos en los 121, copiar ID. Y ahora vamos a RGD. Y bueno. Cobre ya abierto. Y es... Cierra los ojos. ¡Trampas! ¿Por más por 39? Vale, entonces sí. Entonces sí lo cierro. Vale. Ok, supongo. Vale, bien. Pasa que es un poco coñazo, el principio es lo más difícil. Vale, sí, se puede hacer. Pues, estamos grabando, ¿verdad? Sí. Sí, vale, pues déjame echar una práctica. Voy porque, a confirmar rápido. Sí. El principio es lo más difícil, así que tengo que echar una práctica. Este será lo mejor, el que me tocó la otra vez, que sí. Había una nave. Sí. Oh my. Eso sí, el ratón. He escuchado un turun. Sí. Es que si mueves mucho. Si mueves mucho lo estaba buscando también. O sea, la gracia es no mover mucho el cable, ¿sabes? Que tiene las teclas... Ni la menor idea. ¡Ah! XD. ¿Cómo? 39, ¿no? Sí. ¡Qué raro se me hace jugar así! ¿Prefieres el pequeñito? A mí se me da súper raro, porque ya sabes que ya en la pantalla, en el tamaño ese chiquito de antes, de llevarla, se me hizo ratón, ahora es un plan por grande. O sea, imagínate ahora, veo en pantalla completa. Bien que bailar el sol. 39 lo hemos dicho. Sí. Perfecto, ya perfecto. Está. Perfecto. De que no me voy a acordar de absolutamente nada, pero bueno, no pasa nada. Con mis skills supongo que podría hacer algo. Ahí sabes, sí, sí. Bueno, pues, hasta que no pase de ahí no voy a hacer nada, lo sabes. El inicio de un wave, si debería entrar el wave. Sí, 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 hombre, sí. Te irá el segundo wave. Nos acerquemos. Aquí sí me acuerdo, pero okay. La cosa es... No te pases, no te olvides. Porque el porcentaje avanza muy rápido. Sí. Creo que dura un minuto y muy poco. ¿Te quería advertencia en algún porcentaje en particular? Nah, sí me acuerdo bien, me acuerdo bien. Ahí estoy. Joder, ese pincho. ¡Pinche, pincho, que pincha! Literal. Mi chingamente pincha. Y pincha, tío. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se nota que esto no es 144? ¡Ah, dale! Vale, pensaba que me iba a costar más. De los creadores de... He tenido suerte, en verdad. He tenido suerte. De los creadores de... De mi chingo, de pinchos, que no toque Forest Temple, que es el nivel que ha tocado en todas las ruletas, por el ha inicio... en todas. Por el inicio de todas las ruletas que hemos... Es que todas, sin excepción, y en esta que grabamos, no ha tocado todavía. Tengo muy mal presentimiento, te lo digo. Igual. Que toque algo sencillo. Ahora que lo has dicho, me has asustado y... Y... Recontra asustado que me toca a mí, tío. Ya, eso es verdad, eso es verdad.
De los creadores de Mister Lo Adivina el Nivel Parte 2. Aquí, de aquí, llega, aquí llega la parte 2, chavales. De Mister Lo Adivina el Nivel Caché. A ver, sorprendernos. Vale. Con tu tirada majestuosa. Vale. Eso también es bueno. Que así nos evitamos esos despistes, ¿sabes? Hay que recargar, en plan, para que... Sí. Vale. En plan, te obliga a recordarte, ¿sabes? Que no nos pasemos así, ¿sabes? Exacto. Riesgos innecesarios fue. Así que recargamos. Y a darle. 189. Me cierro los ojos y quiero llorar. ¡Ah, oh, no, tío! ¡No! Tengo mucho miedo. ¡No, tío! Tengo no. muy mal presentimiento. Tengo muy mal presentimiento. ¡No es, no es, no, tío! ¡No! Pero tengo un 60 normal. ¿Cómo que tienes un...? Ah, ¿el 60 es tuyo? Sí. Vale. Así que a lo mejor hay alguna esperanza, porque ¿cuánto era? 40, ¿no? Sí. Pero lo voy a pasar mal, ¿eh? Lo bueno que no es desde cero, tengo un 60, pero ojo. Porque hice el montaje de Tequio Fruta, pero que todavía no está estrenado. ¡Ay, qué dolor! Pero ábrete GD, por favor. Nada, le ha dado un tirón de laja a mi ordenador. Tengo la canción. Le voy a hacer una practiquilla. Le ha dado un tirón de lag de estos que flipas, ¿sabes? Sí, sí, eso me pasa a mí también. Que dé ese tirón cuando esté por el 30 y verás cómo me voy a reír. XD. A ver si me acuerdo, que esto no lo he tocado. Ah, no, que había doble clic. Sí. ¡Míraselas! ¿Lo viste? Sí, que me voy a pasar Te Quiero Fruta así. A ver, si quieres gastar un pasapalabra. No. Yo todavía me acuerdo, ¿no? O sea, digo por que lag va a ser un coñazo, ¿sabes? Independientemente de que sea incluso Stereo Man, ¿sabes? O sea, me gastaré una estereo, para esa palabra en Stereo Man, claro. O sea, no es el nivel, es el lag, tío, lo que me fastidia. El nivel también un poco, pero... Bueno, la música... A ver qué cuánto me acuerdo también, porque la última vez que lo he jugado... Lo bueno es que la mitad del nivel es puro relleno, con esta parte. Sí, también puedo pasar eso. Había una parte que se bugueaba, pero así tenía un pequeño truco. Se bugueaba porque... Si lo hacía la forma que tú lo hacías, se volvía así. ¿Cómo lo hacía yo? En el drop, ¿sabes? O sea, por aquí también. Me gusta mucho tu sabor. Pues el doble clic. Claro. ¿Qué más? El doble clic. Y ahora qué risas. Venga. Ahora que he puesto tema, tiro las tres. Y el doble clic de me cago en su... Casi llego. De hecho, creo que puede llegar. Sí, puedo llegar, pero es muy poco consistente. Gracias. Gracias. Vale, tienes que pasar parte del drop. Tendría que pasar el primer drop. Vale, en esta vez. Qué bien eso, ríate. En normal me reiré un... que pase eso normal, por favor. Que pase eso normal. No lo has tirado, te dejo yo alto. Dos clics. ¿Por qué lo hacen aquí? Porque si no, aquí se buguea en esta transición. Mira, si no hago esos dos clics, aquí se morirá en la transición. ¿Ah? ¿Lol? Por eso tengo que hacer dos clics ahí. Qué guay.
Ah, mierda, no. Bueno, si hay lag así de extra, pues... ¿Qué quieres que haga? Ori, gracias. Este es el tercer sonido. Y dame la doble de todo. Bueno, si hay lag, pues ¿qué quieres que haga? Ori. Es normal, pues no pasa nada. Ya estoy llegando. Se ha ahorrado hacerte la parte y... Más bien el robot es el que más me cuesta. Es el siempre. No, aquí me niego. Ah, ok. No sé cómo sigo vivo con este lag, tío. A ver cuánto. Tú juegas. Me gusta mucho tu sabor. No, 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 tu corazón. ¡Y casi! ¿Qué harías si te encuentras con el que hago conmigo? De capitán, ¿no? Por cabrón, digo que. Sí, la verdad. ¡Adelante, vaca! Se va hacia atrás. Hora de morir. Se nota hasta nervioso diciendo... Hola, voy a practicar ese drop. Por favor, favor. Así que bueno, no me gusta con eso. Sí, pero ahí empiezo de cero, ¿sabes? De aquí. Hay que abrir con los tres. No queda en todas las cosas. O sea, no olvidarme porque... Papá. Pero... Bueno, lo podemos intentar, supongo. Ah, dolor. Me estoy preguntando, ¿por qué me están tocando a recontrafrutadas en esta ruleta, tío, que estamos grabando? O sea... Que he dicho, ojalá toquen cosas fáciles, estamos entrenados. No. Five Frost Rebuild, Mortal Players V2, The Badland, bueno, Te Quiero bien. Fruta. Claro, no, me estaré olvidando alguno, seguro. Ah, pero ese era porque... Ah, qué bien. De los creadores del Tutun. Cago en su muerte. Que pase ese Tutun cuando vaya por el 32. Cuando me haya pasado el drop. En el Ay, qué rico, un 2-3, ya verás qué risas. En vez de hay que rico, un 2-3, hay que risas, un 2-3. Sí, hay que risas, un 2-3, tutun. Y ahí se acaba la ruleta. Esto me lo estoy imaginando. Como en su... Sí. Hoy no tengo mucha paciencia con otros días, lo siento. Ya. Hoy me voy a cabrear mucho. Mira que soy un... Mira que soy alguien de mucha paciencia, sobre todo estos días, pero hoy en concreto no. Sobre todo con pinchos... De mierda. Que no toque Duality. La ruleta, solo pido eso. Que Duality igual ni pasapalabra ni hostias. Eso igual tal vez es que... De hecho un 42 tiene en Duality hace unas semanas, pero joder. Lo difícil es una tía. Y igual es que hasta ni valga la pena. Es un mal... Es peor que Fierro Misterio en cuanto a asquerosidad. Capaz esté a otro nivel de policía comparado a Fierro Misterio. ¿Entonces ahora me estás diciendo que todavía es más difícil que mis portales? No, no es más difícil, pero muchísimo más asqueroso. No sé si me explico en sobre mi tren. Es que hay que jugarlo con él. Ah, vale. Porque lo verifiqué en otra versión y ahora en la versión actual como que hay bugs, ¿sabes?
que todavía es pasable, pero más asqueroso todavía lo que fue. Caiga rápido. No va a pasar, pero lo voy a intentar. ¡Me cago en su...! Es que lo peor es que ahí fallo mucho también. Ya, 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 ya. Aquí fijo fallo. Vale. Sabía. ¡No! Pero si le he hecho clic, hijo de... A morir aquí. Cae, porfa. ¡No, me olvidé! No me jodas. Me olvidé, tío. He estado muy nervioso y me olvidé. Me acordé, pero un poco tarde, tío. Me acordé un poco tarde. No, pero sí, he hecho un mini... Es... Cosas. Dile cosas. Con la vida de una coña con una amiga que es esto me está molestando, dile cosas y yo le digo cosas me parece brutal, tío. Me encanta. Dile cosas. El riesgo es no llegar ya, ¿no? No te concentras, te aburres. ¿Qué? Que si no te concentras, te aburres. Sí. Porque no me lo pasé en ese intento, cabrón. Porque se te ha olvidado. Y siento desanimarte, pero esa araña era lo más fácil del nivel. Lo sé. Pero he estado demasiado nervioso, que cuando estoy nervioso el fallo es tan fácil, tío. Como en el primer click de Temptation, tío. En la tercera. O en el final ese de Rebellion, una parte de memoria que ni siquiera hay que memorizarse, la se ve. Pero nada, a mí se me olvida hasta el Karatarta, tío. Los pinchos se ven, pues yo me muero porque soy Mr. Lo. Pero si lo he hecho dos clics. Sí, pero creo que no lo has dado muy pronto. Pero es que si le doy un pelín tarde, me muero porque no llego a pillar aquella Dasho. ¿Te acuerdas a veces que no pillaba esa Dasho, tío? Eso es porque si no le doy muy pronto... pasa eso, así que tengo que hacerle súper pronto igual. A ver, yo te doy mi permiso para que le hagas un bug fix. Siempre y cuando no se nerfe la parte. Yo me hice el 60, sí, tío, son difíciles, hostias. Pues te doy mi permiso para hacerle un bug. Y me tuve que pasar el drop unas cuantas veces para hacer ese 60, cosas como son. A una me estrelló en el segundo drop. Eso no te lo niego. O sea, comparado de eso, esto es el calentamiento. Dile cosas. ¡Cosas! ¡Muere! ¡Dime que cago en! ¡Muere! ¡Se muere! Bien, tío, has hecho lo que querías, morir. Has dicho muere y se muere. Dile cosas. ¡Pero! ¡Orbe de mierda! Es que si le doy muy pronto igual me muero, sí, tío. Sí. ¡Ah! ¡Oh, tío! Estaba cruzando los dedos ya. Tío, quiero llorar, tío. Me toca, te quiero fruta y mira qué formas de haces aprovechar oportunidades. Hoy estoy teniendo un día de... Mierda. Sí. Nada, yo también no te olvido. Ah, qué bien, ahora sea... Vale, sabías con... ¡Ok! Vale. Al palo. Vaya. Va. Turun. De hecho me extrañaba que no haya fallado ahí ni una vez. Ay. Ah, cierto. Estoy sufriendo yo también, no te preocupes. Me da ansiedad verte atascado. Y más con el fallo en la... Ay, que es que tiene dolor de fallo, tío. Ah, pues vale. Que pase eso post drop, por favor. Ahí
batería uso un skip. Sí. Incluso pasapalabra también sería tonto. Sí, no, 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 queda otra, ¿sabes? Yo lo puedo intentar. Después de haber hecho un 60, me fue un grado, fue como un mes, un poco más. ¿Cuándo ya se entregaron? Casi dos meses. ¡Bien! ¡Mapas y quebrecros! ¡Fuera! ¡Bien! Llegas a darle a doble y haces 41, ¿lo sabes? Sí, ¿no? Pues fuera. Pues me gusta nervioso hasta yo, tío. Sí, yo le daría, me da igual, yo no te voy a guardar rencor. Si lo haces, no te voy a guardar rencor, además lo vas a hacer delante. Dos cojones, ¿sabes? Exacto. Ah, no, me da igual, ¿sabes? Cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo, de hecho, creo que yo le di dislike, ¿qué cojones?